planteara no ya esta mesa, sino la totalidad del seminario con una conversación abierta. Y de hecho, bueno, Adrián comentaba que en realidad así nos gustaría plantearla a partir de un momento, ¿no? Quizás como abriendo preguntas. Yo, como se me da mal improvisar, cada vez mejor, pero se me da mal de verdad, había traído una, bueno, como algo un poco más cerrado, algo preparado para poner sobre la mesa, con un pequeño material que quizás funcione como un, no lo sé, podría ser quizás un pequeño espejo que permitiera reflejar alguna línea, alguna sublínea de la décima, de las, digamos, investigaciones, de los temas, de las poéticas que la décima está movilizando, y lo vamos a hacer así. Digamos que yo voy a poner ese material sobre la mesa y después Adriane, digamos que suma carga. La mesa se ha planteado como un conversatorio entre dos miradas críticas. No sé si nos sentimos del todo cómodos con esta denominación, pero sí que entendemos que somos dos miradas, digamos que la mesa está planteada como dos miradas externas, que no ajenas ni distantes, sino externas a la Bienal, que de una manera u otra pueden ser capaces como de señalar algunas cuestiones, ¿no? En el caso de Adriane, como alguien profundamente, digamos, implicada y comprometida con las prácticas artísticas de la región, pero que ha conocido la Bienal o la exposición en sí pues hace dos días, como quien dice, y en mi caso, como alguien totalmente ajeno a la región, más allá de la amistad que me una Tamara de hace 10 años y, en fin, Miguel, que lleva acá un año también, pero como alguien que lleva acá ya mes y medio en el contexto de una residencia de investigación en el Centro Cultural de España, con parte de las residencias de Casa Caníbal. Entonces, bueno, son dos miradas, como decía, externas, no ajenas, y bueno, en ese cruce algo creemos que puede surgir. Bueno, y agradecer, tenía en la chuleta los primeros agradecimientos, que no he empezado por ahí, agradecer a Miguel y a Tamara y a los dos, digamos, a las dos instituciones que ambos representan por organizar la Bienal, y en mi caso agradecer también muy especialmente al Centro Cultural de España, que es, digamos, mi anfitrión acá, digamos, quien ha dispuesto que la residencia sea posible en el contexto de la Bienal. En mi caso decía que, bueno, ambos ofrecemos una mirada externa. A mí me gustaría un poco definir o plantear mi posible mirada a la décima como una mirada superficial, para hacer también un guiño al paraguas bajo el cual se está desarrollando mi residencia en el contexto de Casa Caníbal. Bueno, con muchos de vosotros he estado coincidiendo aquí y allá, pero no ha habido ocasión quizás de compartir con algo más de detalle las claves bajo las cuales yo planteé desarrollar mi investigación aquí. Sí que hubo una actividad de inicio, pero que fue una actividad que casi la planteamos dirigida como al círculo más próximo, a la comunidad próxima de Casa Caníbal, que tampoco, en fin, le quisimos dar mayor difusión, pero sí que me parecía hoy como necesario quizás dar un par de claves para, de entrada, bueno, situar desde dónde yo he estado mirando o desde dónde me he estado relacionando con la Bienal, que es esta idea de lo superficial o de la superficie o del hacer con la superficie, que para mí ha sido pues también un lema, ¿no?, bajo el cual articular y organizar algunas investigaciones recientes, algunos proyectos recientes, algunos intercambios recientes, y que este interés por la superficie o por lo superficial, en mi caso particular, en lo personal, yo creo que, siendo honestos, en origen viene desde cierta, no sé, como cierta incomodidad o cierto malestar casi a nivel lenguaje con el tipo de terminología que acompaña habitualmente a la práctica de la investigación, ya que lo que me convoca aquí es una residencia de investigación y también en mi trabajo actual, digamos que ocupo bastante tiempo o ocupo espacios identificados con esa actividad, con la investigación, que habitualmente son, digamos, es una actividad vinculada, ¿no?, o asociada al campo semántico de las profundidades. Uno, si busca investigación en la Real Academia de la Lengua, cualquier otro diccionario, investigar según el diccionario es profundizar, ¿no?, en un objeto, ¿no?, para dar con su conocimiento perfecto, ¿no?, como si tal cosa fuera posible, ¿no? Y en fin, el campo semántico de las profundidades es también un campo semántico que moviliza ciertas, un conjunto grande de violencias, ¿no?, que íbamos arrastrando, en fin, y que yo creo que en el contexto de la Bienal, bajo el lema Todas las vidas, se están intentando también como
apuntar, se están intentando como enfrentar, que son violencias estructurales que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con el proyecto de la colonización, que tienen que ver con todas esas resonancias que palabras como profundizar, penetrar, ampliar, ahondar, arrastran consigo, ¿no? Y bueno, de ahí, de alguna manera, como surge como la pregunta de desde qué otros planos podemos desarrollar la práctica de investigación, desde qué otros planos podemos relacionarnos con el mundo, de alguna manera, ¿no? Y bueno, la posibilidad o no de desarrollarnos con el conocimiento, con la experiencia, con la vida, pues, desde otro plano, que quizás sea el plano de lo más próximo, ¿no? El plano de aquello que se nos da a ver, aquello que se nos da, a experimentar con el ámbito de las superficies, con la piel, con el tacto, con el, en fin, una serie de cuestiones que me están interesando como pensar de un tipo para acá, ¿no? Y bueno, digamos que mi mirada un poco surge desde ahí. Y lo que quería hacer en la presentación, o como mi contribución, era casi reproducir la condición bajo la cual se nos convoca, que es, digamos, insisto, ¿no? la mirada externa. Y quería reproducir esta condición poniendo sobre la mesa un material, una imagen, un único material, que es un material externo a la Bienal, que aparentemente nada tiene que ver con la Bienal, pero no ajeno, porque cruza con una multiplicidad de cuestiones, de investigaciones, de imágenes que están, digamos, ya funcionando en las exposiciones, y que es una imagen, más bien un concepto que surge de un texto al que llego gracias a Diego del Pozo, que está en la sala y que, como Tamara ha comentado, es una de las piezas del proyecto de la propuesta de la Bienal. Diego, a principios de este año, me invitó a participar con él en un conversatorio público con la crítica feminista de la ciencia norteamericana, Donna Haraway, que desde los 80 viene haciendo un trabajo, no sola, pero un trabajo sistemático de puesta en solfa de la aparente pretensión de verdad, ¿no?, del discurso científico. Y Diego fue a su vez invitado por una pequeña productora de arte en Bilbao, con Sony, a desarrollar una investigación, una residencia, que fue el punto de arranque, el punto cero de Tocar no dominar, ¿no? Digamos, esta investigación a más largo plazo, que es la que le ha traído también a Centroamérica y, digamos, que es el sustrato de su aportación a la Bienal, ¿no? Y de cara a este conversatorio con Donna Haraway, que el conversatorio en realidad partía de otro texto suyo muy conocido, que es un texto que se titula Los conocimientos situados, que es los 80, que incluye una idea que yo creo que a Adriana le va a interesar, que es esta idea de la modestia, ¿no? De relacionarnos con el mundo como desde cierta posición comprometida, situada, temporal, modesta, que es un tema que yo creo que a Adriana luego le va a interesar poner sobre la mesa. El conversatorio con Haraway iba a partir de esta idea, de esta idea de los conocimientos situados, pero la propia Haraway, digamos, que contrapropuso o decidió sumar un material más sobre la mesa, que era un material caliente, un material que tenía entre manos, que era, bueno, pues uno de los capítulos, el tercero creo, de su nuevo libro, que iba a salir ahora en verano, se retrasa un poco, saldrá en breve, supongo en otoño, que es un capítulo articulado en torno a una propuesta de ella, una noción, la noción de la simpoiesis, que es a su vez una idea que Haraway toma o desarrolla de la noción de simbiogénesis de Lynn Margulis, de la científica norteamericana Lynn Margulis, que también tiene una pequeña presencia en la Bienal, porque mirando con detalle con ellos la pieza de suelo, el conjunto de flores a no pisar de Equipo Helleton en el MAC, hay una pequeña referencia a Margulis con esta idea. La noción de simpoiesis de Haraway, grosso modo, disculpen si hay algún biólogo en la sala, pero digamos que es todo lo que puedo hacer con este tipo de material. Haraway define la noción de simpoiesis simple y llanamente como hacer con. Digamos que desarrolla, como os decía, toma como partida la noción de simbiogénesis de Margulis, que es una noción del ámbito de la biología evolutiva, y que ella definía como el mecanismo biológico mediante el cual dos organismos que viven en simbiosis, es decir, que viven juntos, simbiosis en latín, vivir juntos, desarrollan, ¿no?, una asociación permanente de tal manera que no pueden vivir más el uno sin el otro, ¿no?, formando
un nuevo organismo quimérico, ¿no? Y que la propia Margulis definía esto como la simbiogénesis, o también la caracterizaba, la describía como una relación afectiva a largo plazo entre dos o más extraños, ¿no? Y me parece que esta idea del vivir juntos, del desarrollar relaciones duraderas entre posiciones inicialmente no cercanas o no próximas, esta idea del hacer con que Haraway desarrolla a partir de Lee Margulis, me parecía que era como un rumrum que nos podría servir también como para mirar desde otro lugar, pues como el sustrato de la propuesta de Tamara para la décima, ¿no? Que no deja de ser la puesta en marcha de un gran sistema modelo de hacer con, ¿no? Y no me refiero únicamente a que la exposición o el proyecto curatorial de la décima incluya muchas propuestas colectivas o que lo colectivo, digamos, esté en primer término, sino que el hacer con, digamos, que propone Haraway y que yo creo que en la décima está ahí, y yo creo que Haraway estaría de acuerdo incluso, es un hacer con que no pasa simplemente por las relaciones subjetivas o intersubjetivas, no estamos hablando de colaborar entre personas, estamos hablando de un hacer con mucho más complejo, ¿no? De establecimiento de relaciones, de establecimiento de otro tipo de relaciones con otro compromiso ético entre posiciones, entre seres, entre humanos y no humanos, entre humanos animales y humanos no animales, entre animales y vegetales, entre materiales y organismos, entre vidas y muertes, en fin, una articulación compleja que no solo la Bienal, sino que muchas de las piezas que están convocadas en la Bienal, y no voy a entrar como a describir piezas ni mucho menos, creo que movilizan de alguna manera, ¿no? Y la noción de simpoiesis o esta idea del hacer con, o incluso el propio trabajo de Haraway, me servían aquí para señalar pues como dos líneas de fuerza, subtemas o dos así como dos ríos calientes que atraviesa la décima, que son los que todos sabemos que son y que son como bastante obvios, y que Tamara también en las descripciones que hace de la décima insiste en ellas, pero que a mí también son como particularmente las que me tocan más de cerca o con las que me quiero como comprometer más allá, ¿no? Que una es, en fin, pues este ámbito de la relación entre lo natural y lo cultural, pero ya no entendido esa dicotomía, no entendida ese par como una dicotomía, sino también pensándolo con Haraway como más bien una naturaleza cultura, como ya diría, como una única palabra, es decir, como un campo magnético dentro del cual hay una transferencia continua de imágenes, de posiciones, de relaciones, ¿no? O sea, esta idea. Y luego otro eje fuerza de la Bienal, que bueno, lo comentaba ayer Tamara en varias de las múltiples visitas, comentarios que le tocó hacer, ¿no? Que era esta idea, esta imagen, ¿no? Que es una imagen fuerte del tejido, ¿no? La práctica material del tejer y la práctica, sí, casi la poética del tejer, que como Tamara ya ha explicado, es a través del dibujo para abordar de Emilia Prieto como el elemento generativo del programa de la Bienal, y que Tamara decía con mucha precaución que no es algo que se ha querido tematizar, no se ha tematizado, pero no ha desaparecido, lo hablamos, nos parecía casi que el dibujo de Emilia Prieto había salido de la pared, había, digamos, salido de las páginas de Reportero Americano y había tomado otras escalas, había horizontalizado, se había hecho una gran superficie y casi ese dibujo es como la estructura, ¿no? Como la malla sobre la cual se van como situando en relaciones múltiples una infinidad de posiciones, ¿no? Y las dos imágenes que quería convocar, bueno, estas son introductorias, me he olvidado de ellas, en realidad son dos, esta y la siguiente, son dos pequeñas ilustraciones que una amiga de Bilbao, Josune Urrutia, que trabaja mucho la técnica del relatograma, es decir, la producción de narrativas y de relatos a través del dibujo en tiempo real, son apuntes que Josune hizo durante el Skype que tuvimos con Donna Haraway en Bilbao en enero y que integran algunas de las pues, nociones claves de la conversación, pero también algunas ideas centrales de la investigación de Diego, del proyecto Tocar no dominar. Y me interesaba, como os decía, incorporar este texto de Haraway, el texto que ella nos compartía, ponerlo sobre la mesa, porque de los cuatro ejemplos muy concretos
de prácticas simpoyéticas, de modelo sistema de hacer con, que Haraway planteaba en ese texto. Dos de ellos tienen que ver con el tejer y una de ellas es una imagen como, bueno, no sé, muy poderosa que algunos de nosotros nos ha ayudado pues, en estos últimos meses también para, pues, para pensar algunas cuestiones, ¿no? Y me refiero a un proyecto en concreto, que es un proyecto puesto en marcha por dos hermanas californianas, una matemática y una profesora de secundaria, si no recuerdo mal, por lo tanto ya una experiencia de hacer con, que se llama el Crochet Coral Reef Project, como el proyecto del arrecife de coral hecho en crochet, que es un proyecto que inician ellas dos como una manera de llamar la atención a la destrucción, digamos, al deterioro a nivel global que los arrecifes de coral están sufriendo y que entiendo que en la región también es una cuestión como problemática y que están, bueno, las cifras están ahí sobre la mesa, a punto de alterar para siempre el ecosistema planetario, una forma de llamar la atención, ¿no?, en la situación, pero sin intervenir directamente, ¿no? Y también Haraway, digamos que el proyecto lo define en términos, o se refiere a él, o le interesa en términos de la cantidad de posiciones que articula, ¿no? Porque son, en fin, es un proyecto en el que participan científicas, voluntarias, estudiantes, activistas, artistas, artesanas, gente trabajando, bueno, con la técnica del crochet y para ella, para Haraway, como una, en fin, un fuerte sistema modelo de hacer con, ¿no? Y no sé, nos parecía también cuando le comenté a Tamara la posibilidad de simplemente poner sobre la mesa este material y sobre el cual ir sumando más cosas a lo largo del día, pues también nos parecía como una buena transición a la presentación que Gladys Tzutzul, ¿no?, hará después de nosotros y esta idea de tejer, ¿no?, de tejer políticas de lo común, ¿no? Y creo que por mi parte, nada más. Bueno, habíamos pensado, tío, como decía Aymar, mi experiencia de la Bienal ha sido bastante breve y rápida, intensa, y yo quería invertir un poquito el proceso y preguntarles a ustedes. He estado conversando mucho con distintos curadores, artistas que están participando en la Bienal o artistas que vienen de fuera, curadores, sobre lo que están viendo y he recibido respuestas mucho mejores de las que yo creo que yo puedo dar incluso. Yo simplemente quiero dar como un pantallazo para mí lo que ha significado esta experiencia, como decía Aymar, desde afuera de alguna manera, porque no he participado directamente en el proceso de la organización de la Bienal. Lo que siento yo, aparte de lo que ya sabemos, el cambio de modelo, es que, bueno, conociendo a Tamara y obviamente teniendo esa ventaja, hay una especie de proyección de quién es ella, ¿no? Es una bienal que siento que hay una resistencia, una voluntad de resistir, no a través de la agresividad o de la, que es lo, o sea, de la contraviolencia, que es lo lógico, que es lo que hemos venido haciendo yo creo que a lo largo de toda la historia, es decir, uno resiste. Por ejemplo, lo primero que yo hago es decir, bueno, la lucha, la batalla, como hiciste tú también, aunque tú también tienes esta otra postura, de alguna manera es una batalla que se libra casi sin batalla, en el sentido de que esa contraviolencia lo que ha creado obviamente es reproducir el ciclo. Y siento que hay una posición peligrosa en esa resistencia casi de abrirse a la vulnerabilidad, de exigir dignidad, de establecer relaciones hasta cierto punto, pero sin esa violencia. Yo creo que todo esto, hay todas estas obras que son una voluntad de revelar, es decir, que la manera de resistir es conocer, de investigar, de dar a la luz lo que está oculto. La provocación, la ironía, el sarcasmo, está poco aquí.
Y esos son recursos muy, muy, muy usados en el arte contemporáneo, que yo no veo aquí tanto. Veo una voluntad de comunicación de eso, de tejer esos tejidos, de revelar esos tejidos escondidos, de usar, como decía Aymar, estas dos figuras, estos dos artistas seminales del arte centroamericano, que son Emilia Prieto y Rolando Castellón, uno con esos gestos, estas obras que son no frente al grandismo, ¿no? Grandiosismo, monstruosismo del arte contemporáneo, ahí son estos gestos siempre, dibujos, tejidos, llamadas pequeñas, modestas, que duelen. Y está esa figura que me llamó la atención cuando vine y vi en el museo el grabado tan pequeño y que de alguna manera encarna esa voluntad de resistir de una manera no histérica, ni el grito sarcástico, ni el grito agresivo. Pienso que ahí hay una enorme voluntad de suavidad y es como es ella, pues, y terca a morir, eso no tiene nada que ver. Es decir, hay una voluntad terca de resistir con dignidad y de encontrar esos lazos que nos hacen dignos. Y es, insisto, es muy peligrosa esa postura, es más fácil resistir con violencia y con rabia. Y nuevamente entonces viendo ese polo, como decías tú, el polo de Emilia, pequeño, frágil, y entonces esta obra oceánica, profunda de Rolando Castellón, que también está hecha sobre la base de gestos muy modestos, pero que abarcan un universo profundo y tremendamente nuestro. Así que bueno, eso quería, conversamos muy brevemente, pero eso, automáticamente vimos esos dos lazos que de alguna manera se complementan y se oponen, pero se tocan, y ver en esta Bienal una voluntad de revelar, de investigar y de que a través del conocimiento podamos establecer la comunicación, no romperla, establecerla siempre, pero con dignidad, y encontrar esos lazos de dignidad y tratar de entender por qué nos destruimos mutuamente o nos autodestruimos, tratar de entender qué está pasando y qué estuvo pasando a lo largo de la historia, la memoria como aliada para encontrar esos lazos. Entonces ahora yo quisiera, de alguna manera, yo quiero rogarle a Gabriela que me conversó ayer sobre lo conmovedor que fue encontrar ciertas obras, encontrarse con ciertas obras de la Bienal en relación con la historia de Costa Rica. Gabriela, tú podrías contarnos un poquito. Perdón. No me lo esperaba, Adrián. No, bueno, conversando muy informalmente, sí, hablaba del impacto que me había causado, por ejemplo, una obra como la intervención o la acción que hizo Oscar Figueroa sobre el edificio de la United Food Company, que fue un acto que de alguna manera potentemente era como cubrir el edificio de la Bienal con su misma agresión, ¿verdad? Entonces creo que eso a mí me impactó mucho y me ha hecho reflexionar también mucho cómo ha habido un percibo, o sea, apenas estoy viendo las obras de la Bienal y son percepciones a veces muy iniciales, ¿verdad?, que me gustaría desarrollar eventualmente. Que me gustó ver cómo, sería interesante cómo establecer un vínculo entre los artistas y sus formas de hacer contemporáneos hoy, ¿verdad? Las estrategias que están utilizando para hacer referencia a esa historia que nos ha marcado, que nos ha construido, que nos ha hecho, ¿verdad? O sea, que marca nuestra historia actual. Y cómo ellos están cuestionando, cómo están minando esa historia de alguna manera o poniendo foco sobre esa historia, como para repensarla y realmente, bueno, nada, tratar de replantearnos cosas a partir de ahí. Pero, no sé, eso era. Es interesante
interesante, mencionaste la intervención, digamos el salto de la obra simbólica de Robinson, el artista Robinson que me enseñaste y con quien conversamos sobre la obra de esta, y cómo hizo ya dio un salto incluso político al ámbito político a raíz de sus investigaciones, que estuvo muy interesante eso. No sé si nadie conoce eso aquí o mucha gente quisiera saber sobre. Claro, son temas tal vez que no es que no se han abordado, pero no se habían abordado como lo estoy yo percibiendo en este momento. Sí, la obra de Marton Robinson para mí también fue contundente, es un tema, por ejemplo, que Marton tuvo una exposición en Teorética, una exposición muy pequeña, pero que se convirtió en un dispositivo potente para hacer referencia al tema del racismo en Costa Rica, que quizá pensamos o nos hemos creído que ese tema ya está superado en Costa Rica y está más candente que nunca, yo creo, porque creo que en Costa Rica existe esta cosa como muy de negar una realidad y tratar como de esconderla, como habla la obra de Jonathan Harker y Donna Conlon en el Museo Calderón, ¿verdad? De esconder las realidades debajo de la tierra, debajo de la alfombra. Y entonces estos artistas están trayendo a la vista con sus estrategias, con diferentes formas de verlo, situaciones y condiciones que no, tal vez no se han abordado de esa manera, y eso pues sí me ha llamado muchísimo la atención y me conmueve, me motiva a analizar qué es lo que está pasando, conversar con estos artistas. Estoy hablando ahorita solo de Costa Rica, pero creo que esto aplica para todos los países de la región, y sí, pues hacer ese corrido por la Bienal va a dar estas pautas y estas luces de qué es lo que están haciendo los artistas para que podamos ver nuestra realidad de una manera diferente. Y también, bueno, la obra de Javier Calvo, que fue otra también que me conmovió mucho, porque creo que es una... A ver, es casi podría decir, esto lo tuve en una conversación con Miguel, o sea, Javier utilizando su cuerpo también para hacer referencia a una serie de condiciones que tal vez no de un discurso de colonial, pero que parte de una reflexión de él mismo, como con su apellido, con su condición de calvicie, con su mismo, ¿verdad?, apellido que refiere a la calvicie, y cómo... Bueno, usar su cuerpo para referirse a todas estas condiciones de la Costa Rica después de la independencia, él habla de toda esa herencia, ¿verdad?, de la colonia. Entonces también sí me pareció muy significativo esa reflexión. Yo no me veo capacitado de hacer una aportación en clave diagnóstico, de evolución de las prácticas en la región, ni mucho menos, ni quisiera como entrar como a comentar, ¿no?, a algunos artistas y otros no, no me veo como capacitado, pero casi te quería como invitar a que retomáramos como ese ratito de conversación ahí, porque de verdad me ha interesado mucho desde dónde traías esta idea del trabajar con modestia o la modestia como resistencia, que creo que después en la... presentación que has hecho, quizás ha quedado un poco deslavada. Yo te preguntaba, que tampoco es un tema que necesariamente me interese el que más a debatir, pero que está sobre la mesa y también los organizadores de la Bienal lo han puesto sobre la mesa, que es, bueno, esta idea del modelo y también el esfuerzo que ha habido de intervenir en la Bienal, no solo en términos de contenidos, de ideas, sino en intervenir en términos de infraestructura, ¿no? Y bueno, digamos que me ha gustado mucho que Tamara no hiciera una presentación en clave triunfalista, porque bueno, aquellos que hemos estado cerca sabemos que aún hay muchas cosas que cambiar y mucha pedagogía, digamos, que desarrollar con incluso los anfitriones, los organizadores, en relación a condiciones de trabajo, a qué tipo de conceptos, digamos, uno apoya o no, pero hablamos un ratito de modelos, porque la entrevista que hacían a Tamara este fin de semana en La Nación, le preguntaban justamente por esto y ella hablaba de la voluntad de no desarrollar un proyecto con corte temático, ¿no?, pese a que identificaba que había habido algunas experiencias recientes, ¿no?, que habían puesto el foco en una cuestión, en una idea o en otra, que habían resultado
exitosas. Y yo no sé por qué, porque ese proyecto que mencionaba Tamara había sido en Panamá, di por hecho que, en fin, que algo tenías que ver con él, ya me has aclarado que no, ¿no? Que creo que estábamos hablando de la última Bienal panameña, ¿no? Que tomaba como el foco en el canal y en problemáticas movidas por el canal, ¿no? Y ahí es cuando has incorporado, bueno, has introducido esta idea del trabajo desde la modestia, que igual, no sé, yo creo que está bien como desarrollarlo un poquito más. Sí. Comentario a lo de Gabriela, que es nuevamente el tema del cuerpo y el cuerpo no como escudo, el cuerpo ya en esa posición peligrosa de exponerse a todo, ¿no? A la muerte, a la derrota, a la humillación, pero con resistencia y con dignidad. Eso es una posición complicada y esta es una Bienal complicada, que quiere complicar las cosas. En el caso de la Bienal de Panamá, que fue la última, aquí está Mónica Kufer, la directora de la Bienal de Panamá desde su fundación, y que ella nos puede hablar mejor que yo sobre esa Bienal, que fue muy importante para todos. Yo creo que en la región se conoce muy bien la Bienal esta. Yo sentí cuando escribí sobre esa Bienal que, a pesar de que era temática, y me parece que Tamara acertó al mencionarla, porque pienso que la fuerza de esa Bienal no era tanto el tema, sino el hilo, a la manera como la coherencia más allá del tema. Y esa coherencia tenía que ver con la modestia. Y esa modestia como estrategia de transgresión. Es decir, nuevamente, no la posición superior, poderosa, sino lo contrario. Usar esas armas de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de la pobreza, para entonces poder pelear juntos. Pelear, ¿ves? Nuevamente la palabra, esa costumbre, porque es la estar a la defensiva o la agresiva, ¿no? En lugar de esa posición más peligrosa, que es una resistencia más amorosa, digamos, más vulnerable. Pero no sé, Mónica, si quisieras hablarnos un poquito de esa Bienal y si encuentras algún tipo de relación entre todas las Bienales y todos los eventos de arte que hemos tenido en los últimos 10 años, digamos. Yo creo que lo primero que tendría que contestar es que el propósito de esa Bienal de Panamá, la misión más importante es que era la segunda Bienal con curaduría, en vez de ser una Bienal con premios. Entonces partimos de la curadora, invitamos una curadora que no empezó con un tema, sino que vino a Panamá, Magalí Arriola, que es mexicano-francesa, y vino a Panamá por primera vez, se quedó varias semanas. Y ella, después de estar en Panamá y ver a los artistas en Panamá, fue que decidió que quería enfocarse en un aspecto particular. O sea, que no es a priori el tema, era mucho, en gran parte, la consecuencia de una investigación propia de ella. Y nosotros aceptar que ella hiciera la Bienal que ella quería hacer, porque era la curadora encargada de elegir qué dirección íbamos a tomar ese año. Debido a que ella se interesó por esto, y eso nace también del hecho de que ella tiene un interés personal en el tema de los bordes, los países, dónde empieza un país, dónde termina, dónde cuando hay una ocupación militar de un país y se quedan en la región, por ejemplo, le interesa el tema de las bases militares en Filipinas, le interesa investigar esto de qué es dentro y qué es fuera y cómo funcionan los bordes en términos de la situación identitaria y nacional de un país. Entonces ella traía ese bagaje propio, ¿no? Que lo aplicó a la situación en Panamá. También hay que decir que la situación en Panamá es única en el mundo, un país donde toda esta gente extranjera vivió por tantos años y ella llegó pocos años después de que se fueron. Para nosotros, cuando nos dicen, ay, el canal, ah, bueno, el canal, sí, Panamá, el canal, obvio. No, nada obvio. Resulta que los gringos se habían ido en el 2000 y estábamos en el 2006, 7 y 8 preparando la Bienal. Y nadie había hablado del canal. Y el hecho de que ella dijera, hablemos de la... Es más que el canal, ella quiso hablar de la zona del canal, debo puntualizar. Esa es la área que tenía un borde definido que terminaba un país dentro de otro, ¿no? Y de repente teníamos, igual ahora mi compañero en la dirección de la Bienal y yo, teníamos sociólogos, urbanistas, arquitectos, cantidad de gente que quería hablar sobre la historia de la zona del canal, qué produjo, por qué se dio, qué tipo de arquitectura tenía, qué tipo de diseño urbano tenía, qué estábamos haciendo los panameños cuando la recibimos. Y lo que nos dimos cuenta es que no habíamos hablado sobre el tema, habíamos recibido este territorio, que es nuestro y no era nuestro,
y no habíamos pasado por un proceso intelectual de cómo recibirlo. Entonces, esa Bienal, debido a esa selección de ella, que si queremos ser bien limitantes, decimos, bueno, es un tema, sí, es un tema, pero era mucho más que un tema, era un tema que afectaba al país entero y que tenía como reflexiones fuera del país, produjo que trajéramos una serie de cine sobre obras que se habían producido que tenían que ver con el tema de la zona del canal. Trajimos una película de un norteamericano, Weisman, que se llama Canal Zone, una película de 3 horas que en Panamá nunca se había visto. Produjimos una exposición, todo esto como parte de la Bienal. O sea, la Bienal fue naciendo de esto de la zona del canal, creciendo a un evento mucho mayor del que habíamos originalmente planificado. Trajimos una exposición de un fotógrafo de arquitectura que había fotografiado la zona del canal y la manera en que fue diseñada, que en Panamá nunca se había visto. Entonces, más bien, ese tema lo que hizo fue volverse no en una palabra de 4 letritas, sino en una cosa súper amplia que para el público panameño tuvo consecuencias importantes. Y que de ahí ya han salido 2 libros. O sea, de esa Bienal salió primero el libro de la Bienal, que tiene una historia de la zona del canal muy interesante, redactada por Magalía Arriola y editada por nosotros. Y ha salido otro libro, entre tanto, y vamos para un tercero, todavía basado en la Bienal del 2008, sobre la historia de la arquitectura en la zona del canal y quiénes fueron los arquitectos que la crearon, basado en la investigación de unos profesores en Estados Unidos que se han dedicado a estudiar ese fenómeno. Eso responde a tu pregunta, creo. Sí. Sí, hay que puntualizar que la Bienal de Panamá, ya vengo yo con el nacionalismo, la Bienal de Panamá fue la primera en romper el modelo de Bienales premiadas. De las Bienales de la región, haciéndola curada, ¿no? Y luego siguió Guatemala, me parece. Y otra cuestión que, bueno, no sé, quizás puede quedar como flotando en la habitación, como todo el día, que la estábamos a punto de empezar a comentar cuando Miguel y Cámara han empezado a presentar, y es que veíamos que en el programa, por ejemplo, no había ninguna mesa o ningún momento, ¿no?, en el que uno se preguntara por la resaca, ¿no?, por el después qué, ¿no? Y bueno, digamos que Tamara en la presentación ya ha hecho un poco de… ha introducido cuáles van a ser algunas de las… De las resacas que la Bienal tendrá, que serán en muchos casos personales, que tendrán que ver con necesidad de recuperar fuerzas, que tendrán que ver con volver atrás y volver a los mismos materiales y trabajarlos quizás con otra, no sé, como con otra densidad. Ojalá finalmente se pueda, digamos, lanzar el proyecto de la publicación, que sería, en mi opinión y como alguien externo, y lo puedo decir, sería una irresponsabilidad que esa Bienal no tuviera un catálogo, ¿no? No hubiera un lugar donde se pudiera, de alguna manera, no sé, como densificar algunas de las cuestiones y que hacer que este esfuerzo no quede en una exposición de un mes, ¿no? Pero sí que, no sé, me parecía como que era pertinente, ¿no?, que desde los proponentes casi del seminario, la pregunta de los legados de la Bienal, de qué manera se pueden mantener vivas muchas de las llamas que se han puesto, se ha encendido en el contexto de no la exposición, sino ya el año y medio en el que se lleva trabajando, ¿no? En fin, llevando un mes y medio aquí, yo veo, intuyo, ¿no?, cuáles pueden ser algunas de estas que pasan todo por lo micro, ¿no?, por conversaciones pequeñas, por alguien que ha ido a cárter invertido, a su libro, o no sé quién, que ha podido viajar pues casi por primera vez a otro país de la región, hacer una pequeña investigación, en fin, esas pequeñas puntaditas, ¿no?, que ojalá sirvan para tensar un poco como la trama de fondo, pero sí me parece que es pertinente que nos hagamos, ¿no?, o que os hagáis, o que nos hagamos todas, como la pregunta también de cómo, ¿no?, de cómo desbienalizar un poco esta primera, no sé, como vuelta de tuerca al modelo de la Bienal centroamericana, de qué manera, bueno, se pueden como instituir, ¿no?, algunas de las líneas que se han puesto en marcha y creo que es una pregunta que se habría que hacer, ¿no?, que no sé, bueno. Yo lo que sé por Tamara es que si la 10ª Bienal tiene la intención de ya mantener la página web como algo constante, en constante alimentación, ¿no?, y que no sea solamente una página que funcione durante el periodo de la Bienal, sino que sea una referencia bibliográfica, incluso de información sobre la Bienal desde sus inicios. Esa sería la ambición. No sé si todavía se mantiene en pie esa me parece importantísimo que sea pues una fuente
de información sobre la Bienal, sobre Centroamérica, y que vaya alimentándose y creciendo, algo que no ha pasado hasta ahora. Y por supuesto el catálogo va a venir también, ¿no? Un catálogo que va más allá también de un evento expositivo. Pero quisiera saber si hay alguien, no sé cuánto tiempo tenemos, tengo ni idea, pero si hay alguien que quiere hablar sobre la Bienal y sus impresiones de esta Bienal y lo que han visto. Hola. Bueno, sí, yo tenía un pequeño comentario un poco, para retomar el comentario de Gabriela, porque, bueno, me ha tocado un poco hacer la parte de Costa Rica y a ver si me logro colgar. Yo sé que el comentario va un poco más allá, entonces estoy retrocediendo un poco. Pero bueno, voy a tomarlo desde, bueno, del primer comentario de Gabriela en términos en relación a la obra de Oscar. Oscar el año pasado hizo su exposición individual en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y bueno, esto ha sido un proceso, digamos, de discusión con Oscar en relación a la obra, a la instalación que hizo en la Sala 4. Y cuando entramos, cuando yo entré, es decir, yo salí tosiendo y mucha gente salía tosiendo. Entonces, esta relación de vulnerabilidad, digamos, de la obra de arte que interpela a la gente y que de alguna forma se ha extendido un poco a la relación con el Lusco. Yo en principio tuve cierta resistencia con esa obra. Oscar, tuvimos largas pláticas y largas encuentros y desencuentros con el tema de esto, y bueno, también había un tema de espacio público y cómo esto afecta a las personas, ¿verdad? El químico, ¿verdad?, que tenía las bolsas. Y bueno, y ya efectivamente ver el edificio cubierto, es una impresión verdaderamente enorme, ver un edificio y sobre todo lo que significa simbólicamente el edificio y significa para el mundo y para Puerto Limón y para la centroamericana, es decir, para el desarrollo de la economía mundial, es decir, es algo realmente impactante. Y esto también junto al taller que hizo Leandro Cardoso y Cecilia, porque también esto entró en conflicto, digamos, esto entró en el mismo momento. Yo en un momento, mientras Oscar estuvo haciendo su instalación, hay un momento en que yo dije, ya, vámonos de aquí porque ya era imposible estar allá adentro, ¿no? O sea, esta relación de vulnerabilidad era como muy fuerte, ¿verdad? Y quisiera también un poco referirme a las otras dos obras, sobre todo el trabajo de Marton, porque sí, efectivamente, Marton hace una exposición en 2014, si no me equivoco, a finales, como en octubre, una exposición que, ¿qué pasó con Cocorí?, ¿no?, que eso ha abierto, es decir, que anticipa una gran discusión en Costa Rica en relación a ese cuento, ¿verdad?, y efectivamente a ese tema que está por debajo pero que está ardiendo, ¿verdad?, es decir, que es la relación con esta cuestión sobre el racismo, que no se discute, o que si se discute, se discute de manera muy solapada. Y bueno, y efectivamente, es decir, Marton, bueno, yo soy limonense, yo tengo que decir que soy limonense, y entonces tengo una relación con Marton, digamos, en algún momento como profesor y después como colega. Y bueno, a Marton le ha tocado, digamos, como yo, nacer en San José y vivir en Limón, es decir, tiene un significado muy fuerte, sobre todo por el número de cédula, que es una cosa muy tremenda. Pero a Marton, por ejemplo, a mí me tocó hacer la primera parte de mi vida en Puerto Limón totalmente, y a Marton hacer una parte de su vida a partir de su adolescencia entrando en el colegio, ¿no? Entonces él ha ido, y entonces Marton ha hecho un proceso muy interesante de ir y volver y tener que tener esta especie de feedback con un Puerto Limón con un Puerto Limón con una cultura que es su cultura, pero que al mismo tiempo, es decir, entra en conflicto por una diferencia que hay tácita entre el ser en Limón y el ser en San José, con el condicionante de, es decir, ser parte de una de un grupo étnico importante en este país, ¿no? Y por otro lado, es decir, el trabajo de Javier, que es un trabajo también que hace un proceso con el tema desde su propia especificidad, es decir, esa relación que él tiene, que también es un proceso bien largo que empezó a sentir desde que hizo en la Espora, en la Espira Espora, estas famosas residencias que se hicieron en Nicaragua. Entonces,
él se ha preguntado, digamos, esta relación que él tiene con su propio, el ser blanco, y qué significa el ser blanco cuando, es decir, hay esta relación de lo visible, o sea, de lo que es, lo que vemos, pero que lo que sabemos de esto es otra cosa, o sea, nuestra constitución es otra cosa. Y solo quisiera agregar una última cosa para no extenderme más, pero esto también tiene una enorme relación con otra obra que está planteada desde la Bienal, que fue justo en una parte del performance, que es el de Antonio José Guzmán, que Antonio revisa su trabajo desde la óptica de la genética, ¿no? Entonces, el cielo de memoria es un poco esa misma relación de cómo esto constituye una parte de lo vulnerable, que en lo visible es una cosa, pero que en lo específico de lo que somos como seres, es otra cosa y arroja otra cosa. Entonces, creo que eso es digamos, una ventana que abre una discusión que eventualmente podríamos continuar platicando. Y un poco como deseo para, no sé, como el resto del día o algo así, cuando en algunos momentos veía que los organizadores se referían al simposium como el evento teórico de la Bienal, no sé, daba un poco de pereza a ratos, ¿no? Y después ya no, después ya era el simposio o el lugar de encuentro o el conversatorio, que hay, no sé, como que estoy más a gusto. Pero como siempre los primeros momentos establecen el tono, sientan un tono, ojalá no nos pasemos como el día, las otras, hablando del trabajo de los artistas, ¿no? Hay un montón de artistas en la sala, de hecho las mesas están... Me ha gustado mucho cómo están configuradas esas mesas en las que, bueno, no sé, hay muchos de los artistas que van a estar presentando y van a estar conversando, incluso haciendo acciones que pasan, bueno, otro tipo de formatos y no sé, Óscar está sentado por ahí también, no sé, igual tiene algo que decir. No es que tengas que decir nada, yo ya como... Precaución para el día, ¿no? Es como que no tomemos como la voz de los artistas o algo así. Sí, Oscar, ¿no quisieras opinar sobre la experiencia que tuviste en todo ese proceso? Hola. ¿A partir de dónde quieren escuchar? Y que quieren saber sobre el proceso, ¿no? Porque ¿desde que llega Limón o antes? Lo que sientas que nos ayudaría un poquito a entender tu experiencia y tú qué sacaste de ahí o desde el inicio, no sé, o cómo lo sacaste, yo qué sé. Sí, bueno, esa intervención parte de una primera propuesta que yo realicé en el 2012, que fue una propuesta que hice específicamente el 12 de octubre, que anteriormente acá se le decía el Día de la Raza, ahora es Encuentro de Culturas o algo así. Yo lo que hice el 12 de octubre del 2012 fue realizar una línea en un territorio que se llama Turrialba, acá en Costa Rica, que se dice que hasta 1948 los negros no podían pasar. Esto por una orden específica de la bananera, un poco para evitar que los negros buscaran mejores condiciones de trabajo por el resto del país. Y era una política, se dice que también era como aprobada por el Estado, pensando un poco con una política de blanquitud, y ellos se justificaban diciendo que era para evitar que los negros expandieran enfermedades endémicas por todo el territorio nacional. Entonces a mí me gustó esa relación de la raza vista como una plaga también, ¿no? Entonces yo lo que hice fue hacer una línea con esta bolsa con plaguicida que se utiliza para evitar que el banano se llene de plagas por este territorio, ¿no? Y la acción empieza en el llamado Puente Negro de Turrialba, ¿no? Allá en la salida de Turrialba a Siquirres hay dos puentes. El puente de madera, que es el puente ferrocarril, le dicen el puente negro, y el otro puente, que es el puente de concreto, le dicen el puente blanco. Entonces es como jugando con eso.
Entonces, para esta intervención en específico que se hizo allá en Limón, en las oficinas de la UFCO, yo me puse a pensar que si esta orden de la bananera fue real, tuvo que haber salido a esas oficinas. Entonces, fue un poco jugando con esa idea, ¿no?, de tratar de evitar esas plagas específicamente en ese espacio en específico, ¿no? Y más o menos por ahí fue que yo decidí hacer la intervención y posteriormente la documentación. No sé si… No sé si quieres hacer algo más. Definitivamente ese contexto añade muchísimo, además de todo, a un pasado tremendo, tremendamente fuerte. Sí, yo… Hay mucha gente que me ha hecho como cuestionamientos o preguntas, porque es eso de que los negros no podían pasar, no existe como un archivo legal que diga que eso fue así, ¿verdad? Entonces hay gente que me ha cuestionado como diciéndome que eso no fue cierto, pero existe como otro tipo de archivo, tal vez no formal o tal vez no legal, que es una cuestión que va de boca en boca también, que tal vez es más válido aún que el archivo oficial del Estado, ¿no? Que por cierto… La historia en relación al ferrocarril, no solo en Costa Rica, sino en un montón de partes del mundo, están hechas como para exacerbar en sí como la condición del ferrocarril, lo que logró el ferrocarril como tal, el éxito del ferrocarril, pero todo lo que llevó a ese éxito está oculto, ¿no? Como que no se cuenta, no se dice, como que se tapó. Entonces es un poco como jugando con eso también. Yo no veo bien, pero no sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta más, no hacia nosotros, sino como para empezar a poner piezas, por esto que digo de que, en fin, los primeros momentos como que establecen el tono, entonces igual interesa, no sé, como sumar algunas cuestiones más, o por nuestra parte, acaso podemos pasar ya a la siguiente mesa. Como vean, tampoco veo los organizadores ahí. ¿Cómo? Okay. Hola, mi nombre es Elsa Flores. Mi trabajo en la Bienal es en crochet y pintura. El tema es sobre la urdimbre primigenia de la familia. Ahora, a ver, yo creo que me han perdido un poco, porque el tema principal de la charla es sobre una mirada crítica sobre la Bienal. Y si regresamos un poco a lo que estabas hablando, ¿tu nombre? Yo. ¿Sí? Aymar. Ah, Aymar. Sí. Sí, a lo que estabas hablando, es decir, esta imagen que es muy conocida, ¿qué relación tiene con la Bienal? A ver si… Ninguna. Porque estoy un poco perdida, ¿verdad?, en cuanto a esa referencia, entonces no sé cuál fue el objeto, el objetivo, y si nos puedes otra vez como alimentar un poco sobre el propósito de esta imagen. Lo puedo intentar. Sí, claro. Lo que estaba intentando hacer, que seguramente no lo he conseguido, pero lo he intentado… era casi reproducir la misma demanda que yo he recibido de, bueno, reproducir la condición bajo la cual se me convoca a la mesa, es decir, que es como una mirada externa, ¿no?, como un elemento externo, que tampoco forma parte de la Bienal en sí, es decir, no soy un artista de la Bienal, no soy un curador de la Bienal, pero en el último mes y medio he estado viviendo en San José y de alguna manera tangencialmente, como, bueno, acompañando algunos momentos, algunos procesos. Esa condición de una mirada externa, reproducirla en la mesa, incorporando un elemento, un material externo, una imagen, en este caso una experiencia artística, activista, de articulación de posiciones con el mundo, no, no en el mundo, como si fuera un contenedor, que me parecía que servía para señalar
dos de las líneas o de las investigaciones o como de las ideas fuerza que me parece que son como centrales en la Bienal y que son, en lo particular, como que las que me interesan a mí más o que de entrada, digamos, me resonaban fuerte, ¿no? Que una era esta idea de dejar de pensar la relación o el par naturaleza-cultura como un, bueno, como un, sí, como un binomio, como una dicotomía, sino más bien pensándola pues, como una unidad indisoluble, ¿no? Como dos extremos de un mismo campo que se constituyen y se, ¿sí? Se autoconstituyen y se alimentan la una a la otra, ¿no? Y me parecía que este proyecto, que es un proyecto que de alguna manera pretende o confía o sueña con tener un efecto en, como en lo real o en el mundo, ¿no? En la vida o en el ámbito de lo natural, pero a través de, no interviniendo directamente ahí, sino utilizando la figuración o el ámbito de la representación, la figuración como también, bueno, pues también como la define Haraway, ¿no? Que yo la cito mucho porque a mí es alguien que me sirve para avanzar en mi trabajo, ¿no? La figuración no como, es decir, ese lugar donde la tripartición habitual de la experiencia en el mundo, ¿no? Por un lado, lo real, es decir, el mundo, por otro lado, la imagen del mundo, es decir, su representación, y por otro lado, la vida, es decir, nuestra experiencia de él, desaparece, ¿no? O sea, la figuración, como dice, como la define Haraway, pues como un lugar donde se articulan imagen, representación, entorno real y nuestra experiencia de la vida. Me parecía que este proyecto lo hace, trabaja de esa manera. Me parece que es como un proyecto como primo o hermana, ¿no? Proyecto hermana de muchos proyectos que están como en la Bienal, incluso su trabajo, que a mí me ha interesado mucho. Y la otra idea que me parecía que sí, que este proyecto, o en fin, la incorporación de este material externo sobre la mesa ponían, era justamente pues, esta idea de las poéticas del tejer o la propia práctica material del tejer como un, bueno, como una hoja de ruta que no es que yo la desvele, sino que está ahí sobre la mesa, pero que es la que me ha interesado como destacar en mi mirada como crítica o externa o superficial a la Bienal. No sé si te aclaro un poco. Lo que yo no quería, lo que yo he querido evitar en mi participación era igual lo que se esperaba de mí, que era que hiciera como un diagnóstico de la décima Bienal o algo así, ¿no? O sea, como no quería poner en práctica una supuesta, no sé, con mirada con una cierta autoridad que es capaz como de establecer relaciones donde no las hay o desvelar cosas que no están ya ahí, ¿no? He querido como hacer una participación o hacer una presentación desde otro lugar, que tenía que ver con, bueno, como con la compañía de un material externo, como señalar cosas que están ahí o algo así. Pero bueno. Yo quería hacer... Ah, perdón. Micro. Como hablar un poco más, no realmente de obras específicas, sino que más sobre, ¿verdad?, lo que hay sobre el tema de la Bienal y lo que hay en la Bienal. Es decir, no, yo me parece que no hemos escuchado mucho eso, se ha centrado bastante en Costa Rica y tenemos entendido que esta es una Bienal centroamericana. Solamente una observación. Está bien. Te agradezco porque esas son como las llamadas de atención o esos como elementos que hay que poner sobre la mesa para que luego el día se despliegue así. Yo creo que habrá como esta mirada un poco más como en conjunto de la Bienal o lo que la Bienal dice, yo creo que se irá desarrollando en la suma, ¿no?, de las diferentes intervenciones o participaciones o algo así. Pero bueno. Yo quería hacer una pregunta, de pronto un poco más dirigida a Adrián, a partir de, digamos, de su experiencia y de haber participado en varios eventos similares como el de esta Bienal, y considerando que esta décima Bienal de alguna manera introduce una modificación importante dentro de la historia del evento como tal y dentro de las pequeñas historias, ¿no?, de las Bienales nacionales que se realizaban en cada país de manera periódica, sobre qué es lo que significa o
¿Qué podría significar, digamos, la Bienal y ahora con este cambio de modelo, en un momento en el cual, digamos, el modelo de Bienal ha también llegado a una especie de agotamiento, no propio? Creo que de fines de los 90 en adelante ha habido una especie de sucesión de eventos similares, ¿no? De bienalitis casi, que habitualmente están asociados a otro tipo de procesos también, ¿no? Que tienen que ver con generar espacio de turismo global o reforzar procesos de gentrificación. En fin, es como también, digamos, tiene una dimensión problemática y compleja, ¿no? Pero pensándolo en el contexto específico, ¿qué es lo que podría significar? ¿Qué es lo que, por ejemplo, las bienales han abierto durante todos estos años, que otro tipo de dinámica, que otro tipo de espacio no abrió? ¿Y qué es lo que esta alteración, ¿no?, de la estructura de la Bienal podría permitir en adelante? Si tiene sentido seguir pensando el futuro de esta Bienal tal como la estamos viviendo ahora, o si de pronto no, ¿no? Porque creo que hemos llegado a un punto en el cual ha cambiado de modelo, ha sido complejo, ha costado muchísimas energías, al punto en el cual hay cosas que de pronto no han salido bien. Y también en ese punto en el cual ocurre como está ocurriendo ahora, como ha ocurrido en esta ocasión, o simplemente no vuelve a pasar, ¿no? Porque va de, digamos, el nivel de energía, de trabajo que demanda un proyecto como este es muy distinto al de una bienal que está centralizado bajo, digamos, bajo un poder específico de un país, ¿no? En fin, o sea, creo que son preguntas importantes que tienen que ver con, por un lado, ¿cuál es el sentido de una bienal? ¿Si la bienal va a tener continuidad o no? ¿Cómo podría tenerla, ¿no? Y bueno, ya que tú has estado como moviéndote, me parece importante que puedas hacer una reflexión sobre eso. Sí, Miguel, no, son cuestiones importantísimas lo que planteas. Yo no sé qué va a pasar, yo siento que es fundamental que siga la bienal y que siga abriéndose de esta manera y cuestionándose el modelo. Lo que ha tenido sin duda alguna esta Bienal Centroamericana desde sus inicios, lo hemos dicho una y otra vez y nunca es suficiente repetirlo, lo más valioso de esta Bienal ha sido el que se haya preocupado por invitar a los artistas a los distintos países. Ha sido un circuito continuo y los artistas siempre están invitados, así que se ha establecido una red de afectos muy fuerte a raíz de esta práctica que no tienen todas las bienales. Es decir, con todos los efectos que ha tenido, esa red ha reforzado y ha creado ondas concéntricas de todo tipo digamos, yo creo que la cultura, no solamente el arte, sino la cultura misma de la región ha cambiado a raíz de eso, por supuesto, porque es la gente la que hace la cultura y la que establece puentes. Eso ha sido muy importante y, por supuesto, esa práctica ha seguido aquí ahora y se ha reforzado. Lo que me parece que tenemos que tener claro, es que requiere mucho dinero, requiere de la voluntad de los empresarios, de que se pongan de acuerdo, de que entiendan lo importante que es mantener una cosa que se ha construido a lo largo de 20 años y que todos valoramos con todos los defectos, como decíamos, y con esa voluntad ahora de saltar los escollos y de romper prejuicios. Así que mantener esa maravillosa red de artistas y de personas y de curadores, etcétera, que se ha logrado. Y yo pienso que el reto de este modelo, que rompe los otros modelos, también es un reto a las bienales, a las bienales que cada vez se parecen más a las ferias y las ferias a las bienales, que hay casi que poca distinción, ¿no?, entre una y otra, ¿no? Las ferias comerciales, Arco, etcétera, Pinta, Freeze, Basel, son ferias importantes y a veces hasta son mejores que muchas de estas bienales grandes. Así que esto rompe con todo eso, rompe con este tema comercial tan fuerte y extiende las redes, llama la atención a cosas que están pasando fuera de los museos, que están pasando todos los días, esos tejidos que se hacen. Ayer me emocioné muchísimo en este espacio caníbal, como estos artistas que no son artistas, estos creadores, activistas muy, muy inteligentes, muy articulados,
hablaban de lo importante que para ellos había sido ser incluidos en un circuito que los había excluido continuamente y que por lo tanto siempre pasa, si te excluyen tú también la espalda. Todas estas son redes que tienen que seguir más allá de este momento y somos nosotros quienes tenemos que defender y cuidarnos de que esto siga adelante de alguna manera. ¿Cómo va a ser? No sé, vamos a ver. No sé si sería bonito, no sé qué oportunidad haya de también ir pasando, porque me acuerdo que te preocupaste un poco, Miguel, por eso de tener imágenes de la Bienal. No sé, yo sé que los fotógrafos han estado registrando todo, pero no sé si han tenido tiempo de incorporarlo en la red. O sea, que sería bonito ir pasando imágenes a lo largo de como hemos hablado, por ejemplo, de Oscar y lo de la obra de la artista que acaba de hablar, Flores. Me parecería muy bonito también tener esa referencia visual si se pudiera. No sé si hay algún último comentario para cerrar. Espera, quiero, para ver si no repetimos personas, porque hay de repente otras personas que quieren hablar. Yo no veo de aquí. ¿Sí? Bueno, me están diciendo que tenemos que cambiar la mesa porque ya comenzamos con la siguiente, con Tamara y con Gladys. Entonces, ¿pasamos? ¿Sí? No.